¡Boludo! No, algún día me van a matar, algún día me van a matar. Me voy a hacer un té, ¿ustedes qué quieren? ¿Tecito también? Tengo un tecito, tengo un tecito. ¿Qué le ponemos al tecito? Le ponemos camemil, ¿te parece? Un poquito de cúrcuma. Poquito de jengibre, ¿qué le ponemos al tecito? Poquito de miel, ¿le ponemos al tecito? No, esto está frío, te lo pido. Esto está frío. Mira, Juanita, yo te estoy poniendo a prueba porque la empleada anterior tuvimos un percance. Pero esto es una prueba. Esto está frío. Llévatelo, por favor. Llévatelo. No va a sonar esta mierda. Ay, chicos, era un té de mierda. Tanto quilombo, vamos a hacer. No, oh, bueno, Dios. Boludo, desconecté todo. ¿Cómo es que es? Menos pregunta, Dios. Gracias, mi amor, muy amable. Ahora sí, esta es la temperatura que a mí me gusta. Es cuestión de aprendizaje. Siempre yo digo lo mismo. Yo siempre digo que el que no aprende es porque no quiere. Gracias, Juani. Ah, lo que fue el día laboral de hoy. ¿Quién te explica? ¿Quién te lo demuestra? ¿Quién te avisa? Mañana ya día libre. El día de mañana, ¿qué podemos hacer? No sé, no importa. LAM, sé que tengo ganas de hacer ropa. Tema ropita, tema compras de ropa. Ahora lo único que quiero es ducharme, agarrar esa cama y hacer la mierda. Te agarro en la cama, te hago mierda. ¿Viste el que te manda un mensaje? ¿Qué te dice? Yo a vos, pedazo de guacha, te agarro en la cama, te doy, te mato. Te agarro así, te doy vuelta y vuelta, dejo hecha mierda. ¿Después lo ves en persona? ¿Y en qué viniste en cole acá? Mañana día libre. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Solo Dios sabe. Por la tarde tengo ya planes. Por la tarde tengo planes. Por la noche, tarde noche ya tengo planes. Y no están invitados. No los voy a, no van a grabar. No llega, el final del video no llega a eso. Ya tengo planes. ¿Quién te avisa? Resulta que volví al trabajo con una gana de filmarme y llego a casa y estoy solo. No está ni Cande ni Bren. Solo ustedes que estaban ahí encerrados. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen encerrados en mi habitación? Ay, me titila el ojo. Me titila el ojo de solo pensarlo. Bueno, resulta que estuve hablando con el señor X. X-Man, le vamos a decir X-Man, que es el mismo de la relación abierta. X-Man es el de la relación abierta. Un platazo, un platazo. Lo invité a mi casa a tomar un vino, porque él me decía, vamos a cenar. Yo a los hombres los voy a usar, el fin justifica los medios. Yo estoy horny, uso un hombre. Yo necesito satisfacerme, uso un hombre. Blam. Fin de la cuestión. Le dije, no, que ni cena, que ni qué tal. Tú aquí vienes a follar. Yo soy el tipo que se hace, ¿eh? Aquí viene a follar, después cuando venía a mi casa. Así que lo invité a mi casa, estuvimos ahí en mi espacio coquet, lo preparé todo divino, pero al mismo tiempo lo preparé como relaxed fit. Relax. Estamos relajados, tomando un vino. Acá no hay nada preparado. Todo preparado. Flores nuevas, vela nueva.
Todo preparado. Lo invité, hablábamos, qué hola, qué chao, qué babá, babá. 5 horas hablando estuvimos. Yo ya estaba. Pero me llamé al silencio porque yo no me iba a fumar ningún rechazo. Yo no le iba a decir, te puedo dar un besito para que él me diga, no, vos acá, vos y yo somos amigos. No. Hasta que el chabón tuvo la iniciativa, propuso la jugada a él y se finalizó la cuestión. Él se puso los pantalones y se fue a casa. Oh, hermoso. Así que nada, con X-Man 10 de 10. Después de esa cita yo fui a su casa. Pero en otro momento les cuento. Quizás más tarde en este video o nunca. No sé. Lo decido yo, mi cuerpo, mi decisión. Con Brenda hoy armamos no sé si al principio del video vieron que hay como un armariecito nuevo que tenemos acá en la entrada para poner los zapatuchis. Porque vieron que nosotros los nórdicos nos sacamos el calzado y andamos o en patas o con pantuflas adentro de casa. No sé si notaron esto. Juanita, ¿vos te sacaste los zapatos? No, amor, te dije que te pongas el uniforme y te saques los zapatos. Con razón yo escuchaba tiqui 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 tiqui. Eras vos. Porfa, sacate los zapatos. Creo que quedaron unas pantuflas de la empleada anterior. Hace eso. No, esta vez no pasa nada. Ya te dije, estamos a prueba. Así que con Brenda nos pusimos a armar Bob Constructor. Y yo me acordé que cuando tenía 12 años y estaba en séptimo grado en el colegio, nos dieron un año de taller. Taller de carpintería y esas cositas. Imagínate yo. No me quería manchar las manos, entonces yo... ¡Ay, el vecino! Entonces yo iba a la clase de taller, me hacía el que pegaba 2 martillacitos y después me iba al carpintero de la vuelta de casa y le decía, hola, amor, mira, yo tengo que preparar esto. ¿Vos me lo harías por un módico precio? Y yo llegaba a la próxima clase con el coso ya hecho. Y el profesor, viste, como diciendo, che, pero yo cuando te veo vos estás... No, no sé qué ves, no sé qué ves porque yo estoy trabajando. Y en realidad era mi carpintero. Bueno, nos vemos mañana. Que no se sabe qué nos deparará el destino. Ropita segura. Chao, amor. Nos vemos. Bienvenidos a mi morning routine. Ya me limpié la carucha, tengo un poco de agua. Esta es mi morning routine. Me encanta levantarme, hacerme un steaming face. Me lavé los dientes, me puse perfume para que ustedes me huelan bien. Y me compré esto en el DM. Un cosito que te ayuda con el juanete. Porque vengo con el problema del juanete que me está matando, vos vienes. Lo que a mí me duele el juanete, no te puedo explicar. Así que me compré esto, que supuestamente te ayuda, no entiendo cómo. El otro, este también me está matando, vos sabés que yo no sé ya qué hacer. ¿Ir al médico quizás? No. ¿Probar pelotudeces del DM? Sí. Yo, mi problema es que por mucho tiempo estuve usando calzado bastante estrecho adelante. Me reventó todo el pie. Me estoy quedando sin el tónico del Mercadona, que salía 1 euro. Lo barato sale caro. La piel en las manos te va a quedar. Y me compré este a la misma asiática de la otra vez, porque yo siempre vuelvo a los lugares donde fui feliz. Y le dije, mira, esta vez voy a elegir yo, vos no me recomiendes nada. Ah, no, mentira, me ayudó ella. Me ayudó ella porque yo estaba a punto de llevarme cualquier cosa. Me dijo, no, amor, te estás llevando un tónico de pene. Llévate el de cara. Ah, le digo, gracias por el ni cuenta, me dijo. Con el de Mercadona hago así, me chupa un huevo, salía 1 euro. Pero este salió más caro. Bueno, tema aroma está probado. Ah, esto son 50 euros en Amazon que me dio el regalo. ¿Por qué estoy tan eléctrico? Me dio el trabajo. Lo voy a invertir en la empresa. Creo que me voy a comprar un micrófono, pero todavía no sé. Y también me traje esto del trabajo. Kinder en barra y Nucini. Porque se están por vencer, así que no los podemos usar más. Bueno, ahora la crema humectante es pic nada. Esto se desplaza. La barba también previamente lavada, chichi, se me lavan la barba. Mándenme recetas para el juanete, a ver cómo se lo arreglan ustedes. Recetas caseras, yo no voy a ir al médico. Mirá vos la asiática, la amo. Ah, qué delicatesen, mirá vos. Ay, me siento chic. Me hizo un descuento ella. De 23 me lo dejó en 18. Somos mejores amigos con ella. Vos vieras. Nos pasamos recetas de juanete, todo. Ella es divina. Che, pero esto no desliza muy bien. Estoy como... A Rush Beside, ¿podrías hacerme algo más deslizante un poquito?
Pero al menos no parece que estoy recién llegado a una maratón. Me llega a ver Kakumi y me pega un tiro. Y se terminó. Me encantaría de verdad que fuera mi rutina. Mi morning routine es levantarme, comerme un choripán con una Coca-Cola y eructar. Ah, otra cosa, mariposa. ¿Cuánto hacía que no vivía este clima? Por Dios, qué belleza. Tipo primavera full, full primavera. Qué hermoso día me regalaste, Ciudad del Sol. Te quiero. Nos vamos a ir para un lugar que me recomendó Valentina. Nos vemos allá. Bueno, los estoy llevando a McHeineke's Macala. McHeineke's Macala. Ay, ¿cómo se mierda se llama? Presten atención atrás mío de los arbolitos. La primavera. Me esperabas, me esperabas. Me esperabas ahora. Ya tengo la comidita, nos vamos a ir para un parquecito que queda allá. Ay, me encanta esta vista, los farolitos, todo, qué belleza. La verdad que lo que han hecho es bellísimo. Llegué al parque, pero es un cementerio. Siempre me pasa lo mismo. Está re lindo. Yo comería acá, pero no sé si es falta de respeto o no. Está muy hermoso. Bueno, vamos a buscar otro lado. Me pedí comida griega. Y en Bio Backhouse encontré un pan de oliva, que es un montón que busco. Me compré también postre brownie. No, no, él. Día libre a full. A ver qué rico. Son croquetas de zucchini con tomatito, un poquito de pepino y esta salsita. No, ¿qué? Vamos a probar el pan de oliva. Valentina se muere. Valentina se muere. Pan de oliva. En parte este logro es de ella, que me dijo que fuera. Muy exquisito. No. Qué felicidad. Voy a cambiar de locación. Así era más selvático, más primaveral. El barrio ya lo estuve viendo un poquito. Muy lindo. Se pasó Valentina, la verdad que 10 de 10. Esto a mí mucho no me gusta, pero le da un toque fresco, me gusta eso. Che, ¿y toda esta gente que está acá qué hace un miércoles a la 1 de la tarde? No trabajan. Estos no están muy buenos. ¡Cuánta paz! Me siento en un bosque. Ayer tuve la sesión con la psicóloga en la calle. Hicimos solo llamadas, sin videollamada. Me tiré al sol. Viste que vivo en la Ciudad del Sol. La mejor sesión de mi vida. Le voy a agarrar gustito. Nunca más le veo la cara a la psicóloga. De ahora en más, solo tu voz necesito. Si tengo tu voz, tengo esperanza. Le pregunté a mi cita de esta noche qué quería hacer. Le dije, hagamos un plan cool. Che, amora, no. Le dije, hagamos un plan cool. Y me dice, bueno, vamos a caminar. Sí, joya, joya. Me parece bien, sí, está bien. No, si a vos te diviertes, está bien. Yo voy a ir, pero... Che, amor, agua. ¿Nadie me avisó? Necesito agua, urgente. ¿Quién le avisa al brownie que yo no me lo voy a comer? Perdón, amor. Una chica me escribió en Instagram que era muy famoso en TikTok. Ay, ¿por qué estoy tan...? Una chica me dijo que soy muy famoso en Twitter. Háganme reconocido en Twitter. Toquen algunas teclas, no sé cómo es. Pongan hashtag, no sé. Creen suspenso, pongan tipo... Lo que hizo Nick Fab en su último video. En el minuto tanto. ¿Qué sabe la gente? Si alguien pone algo así... No, lo que hizo Nick Fab. Dios mío, está loco. Todo el mundo va a empezar. ¿Quién es Nick Fab? ¿Qué hizo? Vamos a ver el video. Bueno, bienvenidos, chicos. Yo confío en ustedes. Me van a hacer reconocido en Twitter. Yo creo en ustedes. Si creo en tu voz, hay esperanza.
al cementerio, así que estoy volviendo para allá. Y no entiendo por qué en esta cuadra, tipo, ahí atrás está el cementerio y en toda esta cuadra, no sé por qué están todos estos negocios que no entiendo ni qué mierda son. Pero o sea, el cementerio está atrás. ¿Qué onda? No se entiende nada. Este país, gente loca, gente loca. ¿Qué mierda? Algo de los autos es, ¿no? Ustedes que entienden. Después me dejan en los comentarios que entendieron que es todo esto. Chicos, estoy en el Tempelhof, nadie me avisó. Yo estaba viniendo al cementerio y terminé en el Tempelhof. Bueno, un poquito caminando, un poquito a pie, terminas en el Tempelhof. ¿Me entendés algo más? El Tempelhof era un aeropuerto que ahora está abandonado y se convirtió en un parque. Y es como el parque en el que se va en verano en Berlín. ¿De qué vive esta gente? ¿De qué viven? ¿De qué viven? ¿De qué viven? Si son las 3 de la tarde un miércoles, por favor. No puede ser. ¿Qué país de gente vaga? Por favor. Estamos llegando al Tempelhof de repente, o sea, yo terminé acá, no, nadie sabe cómo. Yo empecé a caminar, Manuelita vivía en Pehuajó y terminó en el Tempelhof. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ya se fue. Me quedo caminando y atrapado quietito a pie. Vamos a comer el brownie. Qué día más precioso, por favor. A ver la degustación, a ver qué rico. Increíble. Increíble. Bueno, mi gente, me voy a quedar acá comiendo mi brownie. Nos vemos en casa. Yo ya estoy muy en la plena. Qué hermoso día. Qué linda que es la vida. A ver otro poquito. Qué rico. En la tarjeta del trabajo, la que me da acceso a todos los lugares, puse Monfab. Mi tarjeta. Bueno, en el interín me junté con Valentina, nos fuimos de compras. Me compré unos jeans que voy a usar ahora para la cita. Ahora ustedes me aprueban si sí o si no. Voy a ir muy canchero, o sea, no se esperan el nivel de canchero. Me voy a hacer un poquito lo que es styling y vuelvo listo para la cita, para romperla toda. No están listos para ver los jeans. No están listos para ver los jeans. ¿Qué? No puede más. No puede más estos jeans. No puede más. ¿Qué? Mira. No. ¿Captás la onda? ¿Qué me pongo arriba? Me voy a poner un poquito de Zara Men. Bueno, un poquito. Un poquito de Balea Men. Ay, no. La felicidad de tener estos jeans. Pará, si me pongo algo más apretado arriba. ¡Qué trolo! ¿Cómo son los trolos, boludo? Double denim, decimos. Muy canchero. Y aprieto solo el primer botón. Avisos parroquiales. Anótense el 11 de abril que va a suceder algo magnífico. 11 de abril, corran a las agendas. Se ponen 11 de abril, Nick Fab. Explota la web. No es ninguna fallacy, te lo juro, no es fallacy. Anótate que el 11 de abril explota la web, Nick Fab. Ay, la felicidad que da la ropa, ¿no? Yo sé que ustedes son todas conservadoras y esto de abrocharlo acá van a decir, ay, qué tonta. Bueno. Quiero salir solo para mostrar que la gente vea este outfit y diga, no podemos estar compartiendo la tierra con esta chava. No podemos estar en el mismo plano que este tipo. Se me anota en el 11 de abril, Nick Fab, explota la web. Para despedirme quería decir que en mi familia se hablaba muchas veces, cuando yo era chico decíamos, tenemos que inventar algo. Mamá, inventé algo. Y está yendo bien, boluda.